Así es, la Liga Francesa, la Liga 1, la Ligue 1, estará con nosotros aquí en Caliente TV en exclusiva, así que hay que estar muy pendientes. A nombre de Jorgito, el burrito Van Ranking, los saludamos con muchísimo gusto en este espacio Desencajados. Hoy tenemos un programa que va a estar buenísimo. Vamos a hablar mucho de fútbol con alguien que ha dado mucho de qué hablar. Ay, ha de estar un poquito enojado por lo que pasó ayer. Me refiero a Lalo Fentanes, actual entrenador del Necaxa. Digo, ¿por qué enojado? Porque le anularon un gol ayer al Necaxa en su derrota en contra de Rayados. Que yo no sé si estuvo bien anulado. Mi querido Rubén Omar Romano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Poncho? Munir. Miguel Munir, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, Ponchito. Bien anulado el gol a Necaxa. A mí se me hace muy rigorista. No hay una toma tan clara, más allá de los lectores, para anular el gol. Pero bueno, modo. De todas maneras, creo que la reacción de la gente de Necaxa se pasó. Y por eso se va a expulsar un jugador. E incluso pudo haber sido expulsado otro. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Para ti era gol o no, Miguel Munir? Coincido con Rubén, rigorista, pero creo que ya estamos cayendo en tema de la liga. No llevamos, lo platicamos mucho antes de que arrancara el torneo. ¿Cómo están sufriendo con VAR, sin VAR? No se atreven a veces a levantar la bandera, se esperan a que les den instrucciones, a tener. Pero que más organizar. Que en otras ligas en el mundo, digo, ahorita lo que pasa es que la única liga que arrancó es la de México. Pero más, se sufría más en el fútbol mexicano que en otras ligas, porque bueno, ya vieron lo que pasó en la Premier, que estuvieron muy cerca de echar para atrás el VAR, ¿no? Quitarlo. Me parece que fue en la liga sueca, en donde ya no opera el VAR, ¿no? ¿Es un problema de México o es un asunto mundial? Yo creo que es mundial. La española también está. Sí, o sea, en todas partes hay quejas, hay polémicas, etcétera. Lo que pasa es que sí, la tecnología para el fuera del lugar definitivamente está mejor desarrollada. Sí, pero en otras ligas. Pero la tienen que desarrollar mejor. Sí. A ver, estamos buscando espectáculo. Y no puedes marcar un offside, por más que tenga los lectores, por la nariz o por la rodilla, penitas. Ahí no sacas ninguna ventaja, ¿no? El gol que la luna a Chicharito en Tijuana también, es increíble. Sí, son cosas que va a cambiar, supuestamente va a cambiar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, va a ser el cuerpo completo, casi más del cuerpo. Sí, 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 que me parece que el creador de esa iniciativa, o el quien la puso de manera formal, fue Arsène Wenger, ¿no? El mítico entrenador francés que tuvo la temporada perfecta con el Arsenal, con ese Arsenal de Henry, y más y menos, ¿no? Ahora, bueno, pues el tema del VAR es un espectáculo que a veces entretiene. O sea, lo de Chicharito y demás, el partido contra Tijuana, fue un espectáculo el VAR, porque la gente se estaba prendiendo, los jugadores le estaban mentando a la progenitora a los abanderados. Pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, pero a ver, me remonto a 2010, en el Mundial de 2010 con Javier Aguirre, el partido contra Argentina. Me acuerdo perfectamente el gol de Argentina, que estaba 2 metros adelantado. De Tevez, ¿no? Fue de Tevez. Unas buenas, esos unas hay malas. Que marcar. Sí. Esas que son bueno, muy claras. Te pones a ver videos de juegos anteriores y luego hay unos fuera de lugar que marcaban, que son unas cosas increíbles, ¿eh? Y con la pantalla enfrente. Porque aparte pasaron a repetición en ese 2010. Pasaron a repetición. Los árbitros estaban viendo que había 2 metros y ya por reglamento no la podías mover, entonces. Sí, yo me acuerdo la otra vez me puse a ver videos de México 86 y unas cosas que dices, no puede ser que hayan marcado eso. Lo de Maradona, por supuesto. La mano de Maradona hoy. Un gol mítico no existiría. Sí, claro. Bueno. Más allá de que hubo muchas manos que no se cobran tampoco, penales. Sí, sí, sí. Ah, en ese 86, me acuerdo, y lo estaba recordando en estos videos que estaba viendo, hubo un gol de Michel, de Miguel González Michel, que luego fue entrenador de Pumas, en contra de Brasil, que Brasil le termina ganando a España 1-0. Pero Michel metió un golazo que entra claramente y pues, el árbitro no la vio, ¿no? Y tantas polémicas así. Porque, bueno, la postura o la propuesta que hizo hace poco fue Infantino el que la... No, no fue Infantino, fue Pierluigi Collina, perdón. Presentó una iniciativa en la cual lo que está promoviendo es que el entrenador de cada equipo tenga 2 peticiones de VAR. Estamos en el fútbol. 2 peticiones de VAR por tiempo. En fútbol americano estamos. Por tiempo, ajá. Entonces, en el tenis. Si digamos, si tú le ganas, tienes la siguiente. Si no le ganas, se anula. No, pues se corta mucho el fútbol. No, no hay que inventar tanto ya. Hay que mejorar esto. La tecnología para mí es importante. Al es máximo, buena, ¿no? Pero a ver, arreglar algunas cositas nada más. Uh-huh. ¿No bueno, te gustaría pero, eso?
O sea, no, tú como entrenador, estás en la banca. Ya estamos viendo entrenadores que están todo el día protestando y gritando. No, a ver, es que el yo tema, era uno de ellos, ojo. El tema es que quizás salvo en el fuera de lugar que la regla con los vectores pues, puede ser, prácticamente todas las reglas son de interpretación. Sí, prácticamente todas son de interpretación humana. Una tarjeta roja, obviamente una amarilla. Pero la misma mano. Pero es el VAR. No, pero aún, pero a pesar del VAR, hay interpretación. El VAR te llama, sí. Pero está bien que sea el factor humano, claro. El que decida. No es un robot. Claro. O sea, Fulgencio contra Quiñones, la antepasada final con el típico manotazo y la expulsión. El penal de América, como gana la final. Sí, sí. Pero a ver. Dudaron todo el mundo. Pero el que decidió fue el árbitro. ¿Desde qué dicen? Decidió el árbitro. ¿Que un qué? ¿Una posición natural de la mano? ¿Es lo que dicen? Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿Qué es una posición natural? Sí, lo que pasa. O sea, eso, perdón, es completamente de interpretación. Sí, también, pero el que juega al fútbol te das cuenta cuando es una mano. No, pero espérame, pero vamos a suponer, me voy a poner de pie. Esto no es natural. A ver, ¿esto no es natural? No. ¿Y esto? Cerrada, sí, la mano cerrada. O sea, ¿pero a partir de qué momento? Sí, bueno, es interpretación, pegada, Rubén. Al cuerpo, claro, más pegada al cuerpo. Pero bueno, ahí está, mira, hablando No ocupar espacio para que el balón. Impedir el paso de la pelota. Pero bueno. Y acá arriba. Mira, ¿quién está ahí, mi querido Rubén, mi querido Munir? ¿Quién es ese chico? El hombre, el individuo. Jorge, el burro Van Rankin, desde el foro. De 40 y 20, saluda a toda la afición. ¡Qué actorazo! Está sorprendido, él quiso entrar hoy porque dijo, yo quiero hablar de la remontada de los Pumas ayer. Ah, no. De la remontada de Pumas, no, burrito, adelante. ¿No va a hablar de América? No, de Pumas, de Pumas. ¡Pumas! ¿Cómo andas, burrito? Adelante, ¿cómo andas? Platícanos, ¿en dónde estás? ¿Qué andas haciendo, burrito? Aquí andamos en los foros de Richie, en Azteca Studios. Ok. Pero me veo como chili dog, ¿no, Rojo? Pues más o menos, no, eso no tanto, mi querido burrito. Oye, se ve que hay mucho movimiento en esos estudios, ¿eh? No te vayan a saltar, no hay nadie. Es que se la azotea nuestro foro, es el foro 6, les voy a enseñar. Y aquí atrás, en esto que están viendo acá atrás, es donde va a ser la academia, donde duermen y las clases de abajo está el 1, donde es el programa de los domingos, donde va a estar Camil conduciendo. Que ya empieza este domingo, burro. El 6 es el nuestro, mi querido Rubén, que por cierto, antes que nada les agradezco, mi querido Vera, por hacerme el paro por el programa. Es un honor. Aunque no lo crean, lo sigo, los estoy viendo en los momentos donde no me dejan hablar, pero voy a salir con ustedes por la cuestión de la serie. Ya va a acabar, aguante, para. Hombre, ya en unas 2-4 semanas ya todo, ya acabamos. Ese es tu sillón, pero, burrito. Gracias. Yo nada más aquí echando paro, con mucho gusto. Oh, te lo agradezco. Y a Munir, al señor Romano, que por cierto... Entramos de cambio, nomás. Un éxito la entrevista del podcast con Rubén Omar Romano. Sí, pues cómo no. Oye, pues vaya invitado, mano. Pues un invitado de alto pedorraje, de alcurnia, de categoría. Mira. ¿Cómo no iba a funcionar bien? Ahí está el foro 6. A ver, entra. Que es el nuestro... Mira, ¿qué dice aquí, Rubén? No se puede fumar. ¿Quieres hacer un 40, qué grande. ¿Quieres hacer un capítulo? Actorazo. Ahorita les voy a decir, ya está grabando, pero me dio tiempo de entrar con ustedes porque quiero que sepan que todo va bien, que pronto estaré con ustedes. Y miren, les voy caminando, ¿cómo están, caballeros? Les voy a enseñar en exclusiva, a ver si no me corren. Aquí está el camerino donde inicia la academia. Digo, yo no soy muy fan de esos programas. Que ya empieza el domingo, burro, por cierto. También empieza la casa de los famosos. Lo va a conducir el señor Jaime Camil. Hola. ¿No había otro? ¿Y qué? No, que si no había otro conductor. No, no sé si. No, Jaime es buenísimo. Es un gran conductor, Jaime. Estoy bromeando. Mira esta maceta, Munir. ¿Cómo la ves? Para tu casa ahí en Metepec. A ver, pues tráetela, o para el basurto. Cárgala. Para tu hijo que anda vetado. Oye, ahora me gustaría platicar con ustedes de fútbol un poco, porque ayer siempre criticamos al América que cuánto le costó el campeonato. Ayer se la mamó el árbitro, ¿no? ¿Perdón? ¿El príncipe exclamó? El cantante se la mamó. ¿Por qué? ¿Por el penal que le quita al América o por qué? A ver, el arbitraje influyó en el marcador, Rubén, o estaba muy mal. No, sí, para mí es penal, es marcable. Y después hay uno más en el segundo tiempo para Tigres, burro.
Sí, yo creo que fue parejo. Pero espérame. Ahora, lo que sí hay que recalcar aquí, la maravillosa jugada que hizo mi hermano, el de Tigres, cuando finta la barrera del América, a este... ¿Cómo se llama? Ahí se me olvidó el nombre. ¿El del gol? Córdoba. Córdoba. Córdoba finta la barrera y se la vuelve a hacer y se la traga la barrera del América. No, sí. No manches, no puede ser. Sí, burro, pero es un error garrafal de defensivo, sí. Eso. Táctica, fija, siempre hay un hombre al lado de la barrera. No, incluso un jugador del América claramente dice, vayan con él. O sea, estaba muy, muy anunciada la jugada. Aparte estaba ahí parado. Decir, lo que pasa es que se practican poco esas, pero estaba muy anunciada. Cuando aparece por sorpresa, sí, pero estaba parado ahí. Estaba parado ahí, claro. Ahora, Borrito, la temporada pasada, el arranque malo del América. Pero espérame, Rubén. Cuando el jugador te hace, Córdoba le hace la cinta y ya se va para atrás, normal, es muy raro que la vuelva a tocar ahí y los madrugó. Sí, no, por supuesto, pero normalmente, burro, cuando trabajás la táctica fija, siempre pones el número uno, el más grande, el dos, el tres, el cuatro, y siempre uno al lado de la barrera, porque siempre te ponen dos. Ahora tipos. Me platicaba, me decía Munir, que si veo, si el principio de la América no ha sido un... inicio de temporada bueno, recordemos que tiene muchos ausentes, sí. Se ha jugado con chavos, se le han rifado, pero pues vemos a un Cruz Azul que lo está haciendo muy, muy bien. Todavía Pumas. No acaba, es que por ahí veía, Pumas lo está haciendo bien también, claro. En América va a la frontera contra Ciudad Juárez y tiene que ganar ese partido para poder ir al torneo de San Pedorro, que vale la pura madre, para ver qué pasa, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Qué es ese torneo? Ah, me estás albureando. No, ¿por qué? No, es que no se escuchó. Oye, Rubén. Medio se cortó el audio. Sí, burrito. Rubén. Sí. ¿Me escuchas, Rubén? Te escucho. Sí. Es que el tío Richie aquí como que no... El tío Richie no ha puesto Total Play aquí y no se escucha bien. Oye, la entrevista ha sido todo un éxito, Rubén, lo que nos contaste en mi podcast, lo cual agradezco, pero quería que la gente conozca más a Rubén Omar Romano en mi podcast, vean la entrevista que está ahí arriba ahorita, se llama El Estado Burresco, para que conozcan a Rubén Omar Romano, uno de los flamantes especialistas que tenemos ahí en Caliente TV, por supuesto, y felicitar públicamente a lo que han hecho la labor, tú, Rubén, Munir, felicidades a Zúñiga, a todo el equipo, a Virginia, a Beto, a todos los que han estado en las transmisiones de Caliente, en Tijuana y en Querétaro, que lo han hecho extraordinariamente bien, han sido tendencia cada día, y eso se felicita, y lo que viene, porque vienen sorpresas muy grandes, entonces estén pendientes porque no se la van a acabar. ¿Cómo va el francés, burrito? ¿Cómo va tu francés ahora que tenemos la liga francesa? No, es que tú la vida, la última chea, contiene la casa de Mao de Romano. Romano. Exacto. Le tú telefrut. Exactamente, mi querido. ¿Cuántos capítulos grabas de Jalón, burrito? ¿Cuántos capítulos se graban de Jalón? ¿Cuántos capítulos son de la temporada? A ver, dame dos ideas y yo te digo. Mira, la primera son 24 capítulos. 24 capítulos. Son dos temporadas, porque cada temporada es de 12. Ya vamos súper avanzados, estamos adelante de la mitad, ya queda poco tiempo, ojalá me aguante todavía mis queridos jefes, el flamante Emilio Hank, Casanova, Dante, que ya sé que están en Berlín haciendo algunas cosas, es una sorpresa nueva también más adelante, pero aguante, vara, no sean así, carajo, yo quiero estar ahí. Mi prioridad es Caliente TV, no aquí, pero ya había firmado un contrato. Y el hambre es canija, carajo. Muy bien, mi querido burrito. Parece muy bien, burrito. Oye, burro, en unos momentos nos vamos a enlazar con Lalo Fentanes. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú, si vas a estar en la entrevista o no. Oye, vete a Fentanes, pues es mi hermano, yo la conseguí. Fentanes, vas a ver cómo es mi brother, como Rubén cuando era director técnico de Cruzul. Pero ¿sabes qué? Que me regalan camisetas. A mí me encantaría, obviamente, que estuvieras en la entrevista. No sé si tú puedas por tiempo y además por motivos técnicos. ¿Puede estar, lo pregunto y perdón que lo haga aquí al aire, pero pues no tengo de otra. ¿Puede estar el burro en la entrevista con Fentanes o no pero se puede enlazar? Así es la televisión ahora. Ocho, no te preocupes, así es la televisión ahora. Se puede en cuatro. Ah, bueno.
cajas. ¿Sabe lo que es eso? El productor sabe lo que es cuatro cajas. Es que yo no produzco. Le estoy preguntando y me dice el productor que me parece que no es posible, mi querido burro. No se puede a cuatro cajas. Me dice que en esta ocasión no se puede. Es la indicación que me están dando, mi querido burrito. Pero le extendemos tus saludos con mucho cariño a Fentanes. Pero espérame, dile a Fentanes que quiero tener un hijo de él. Ok, yo le digo de su parte. No sé qué respuesta. A ver si me dejan entrar en exclusiva a la casa de... Perdón, a la academia, donde va a iniciar próximamente. A ver si no me mandan a volar. A ver, ahorita... Ay, que no te metan como a basuritos. Luego ya me hicieron cara de... ¿Qué haces aquí? Pero mira, mis compañeros... ¿Por qué no haces casting para la academia? ¿Por qué no entras cantando? Sí. Entra cantando, a ver, dicen... No sé cantar. Entra cantando, burro. El puerto del tío Richie, velo. Ahí está. Tío Richie. Mandamos saludos al tío Richie con mucho cariño. Ricardo Salinas Pliego. Vamos a hacer el pasillo hasta donde me dejen entrar, por supuesto. Aquí estamos. Sí, perfecto. Tú le enseñaste a Basurto a meterse por donde caiga, ¿va? Sí. Mira, chequen. No fuera el camión del Querétaro. Oye, en exclusiva. Sí, no te apures. O sea, oigo todos los demás audios, pero sí te escucho. ¡Espérate, Fentanes! Ahí está Fentanes, ya estamos escuchando a Fentanes, pero estamos viendo al burro. Vara, Fentanes, espérame. Entra cantando la de la academia. Oye, va a estar este Gavito, ¿no? De nueva cuenta de juez, Lola. Mira, Cortés. Señores, esto es en exclusiva la casa. Ve, la academia. Se viene la demanda, ¿eh? Buena, burro, buena. Espérame, checa esto, ve. Por favor, Romano, los dormitorios de la academia, mira, limpios. Ah, a ver, échate un gas en la almohada para que la dejes olorosa. Para el concursante. Ahí deja, échate una flatulencia. En exclusiva, estamos presentando al nuevo alumno de la academia. Vamos con la imagen a full de Jorge el Burro Van Ranking. Vaya, canta algo. No sé tú, pero yo te nunca va dormir contigo. Sería más hermoso. A ver, brinca en la cama, burro, brinca en la cama. Burro, mejor actúa. Haz del baño, burro. Brinca en la cama. Haz del baño, burro. Me van a correr, cabrón. Sí, no tenga duda. Vean esto, por favor. Oye, mira, a ver, esto le sirve de promoción. Mira, sí. No se pierdan el arranque de la academia este domingo a través de Azteca. Pero te digo una cosa, no está actuando. Oye, el otro día fuimos a comer, sacó la playera. Sí. Una vergüenza, me tuve que ir. Oye, Fentanes, aguanta vara, Fentanes, espérame. Mira, ¿vas a fumigar? Quiero ver el excusado en exclusiva. Ahí va. No, ya, imagínate ya, las cacas ya conocimos que se echan aquí. Conocimos el sedante que todos. El no ya lo tienes. Ve por el Beto, así como lo aplicó Basurto. Sí, jalan o no las regaderas. Un bañito de una vez. Hasta el jabonzote estás usando, burro. A ver, eso es todo. Hay agua. Mira. ¿Qué es eso? En exclusive. No más. Para Caliente TV. Eres grande, buen ranking. Para entrar saliendo, no espérame. Acá te saluda el Chato. A ver, en la sala ahí. Está el foro donde va a hacer el programa. Mira la cocina. Aquí va a haber 30 güeyes. Mira, chequen. ¿Por qué no les dejas un mensaje ahí escrito en el de que mucha suerte? Escribe ahí en el espejo. Ahí está, y acá están los amigos de la academia, que la producción que amablemente me dejaron entrar. Y aquí está el 9, que es donde va a ser la escuela, chequen la escuela. Chequen. A ver si no me sacan a madrazos aquí, espérame. No, entrale. Ahí está la academia. Ya te pasaste a todos lados, burro, tú pásate. Ya veo. Ahí está. Aquí está la escuela. Burro, están muy bonitos, ¿no? Los sets, ¿no? Bueno, todo lo que hicieron ahí, la base se ve de primer mundo. Honor a quien honor merece. Chequen. El equipo de producción, que amablemente... son buena onda, lleva trabajando muchos meses en este proyecto que va a iniciar el domingo. No. La cara que te pusieron, ¿eh?
No, son cuates, son banda. No, y además, ¿pero sabes qué? Es promoción. ¿Eh? No se pierdan la academia. Pero demás. Pero era una sorpresa para todos. Era. No, a ver, era en mayúsculas. Era una sorpresa. Pero ¿saben una cosa? Que esto inicia el próximo domingo, ¿no? El domingo, así es, burro. En Azteca, Azteca 13. En Azteca 13, en la, bajo en la conducción de Jaime con, Camil. Mira, ve, chequen la. A ver, una foto. Espérate, aquí a la banda. Que amablemente me dejaron entrar. Está trabajando. Estamos en vivo en Caliente. Los corren TV. A todos ellos. A los de atrás, sí, sí, sí. Ya los corren a todos. Venga. Gracias, compañeros. Por dejarte pasar. Oye, bueno, el crossover que se acaba de aventar, ¿no? O sea, deberías de, claro. Producción de Televisa. Con... ¿Anunciando algo de TV Azteca? No, es una maravilla. En un programa de Caliente. Yo la más celebro estos nuevos tiempos de la televisión. Es polifuncional el burro. Sí, el multiverso. El multiverso. Hagan un intercambio. Burro. La academia con 40 y 20. Oye, Basurto se quedó corto. Ahí está tu maceta, mira. Sí, chingate ya la maceta, burro, de una vez. Imagínate las guácaras aquí de Fernando Lara. ¡No! ¡No! Mentira no es. Oye, esto de los vetos ya se acabó, señores. Ya, por supuesto. ¿Estás seguro? No, me parece maravilloso, burro. Basurto no pudo viajar a Querétaro. Oye, burro. Día de mañana. Una pregunta. De mañana nos vamos a ¿Es la primera vez que pisas un foro de televisión azteca? Te lo pregunto porque creo que es interesante saberlo. No, es que les voy a explicar una cosa, compañeros. Esto no es televisión azteca, esto bueno, es Azteca Studios. Bueno, por eso, pero la academia es como si fuera un foro de un programa de televisión azteca, burrito. Ah, sí, ahí sí me metí. No, muy bien. Por la mala. Pero les voy a decir una cosa. Televisión Azteca, pues yo no lo conozco. Pero aquí se graba la temporada, se hizo las dos temporadas pasadas de 40 y 20. Y si me lo permite Fentanes, y si no le da hueva a Fentanes, que aguante, ya acabaron. Todavía no acaba. Mañana, desde el foro del 6, donde hacemos 40 y 20 ahí. ¿Sí? ¿Vale? Órale, mi querido burrito, me parece muy bien. Bueno, que sigan hablando de fútbol con mi hermano, el maestro Fentanes, que es un amplio conocedor de fútbol igual. ¿Por qué no te llevas a Romano, Fentanes, de tu auxiliar? Que le lleve al Jimmy. Bueno, bueno. Jimmy. Bueno, los felicito, les mando un abrazo con mucho cariño, Munir, mi querido Rubén, mi querido Pocho, y al señor Fentanes, y a toda la banda de Caliente TV. Lo están haciendo muy bonito. No, muy bien. La verdad fue un grandísimo enlace, burro. Sí, felicidades. Abrazo. La verdad es que me gustó muchísimo. Te felicito, de veras, y te lo digo sinceramente. Lo hiciste muy bien. Oye, nadie conocía estos foros. Nadie se había metido con una cámara en vivo. A ver si no me madrean o me corren ahorita. No, no, no. Porque es una promoción, insistimos, el domingo. No se pierdan el arranque de la academia en Azteca 13. Que corre peligro a los que sacaste la foto. A los que dejaron pasar. Con Jaime Camil, con Gabito, con Gabito, Lola Cortés. Pedro Prieto. Puros amigos. Y es pura gente bonita. Sí, la verdad es que sí. Bueno, los dejo hablar con Fentanes. ¡Fentanes! ¡Quiero tener un hijo tuyo! ¡Eres un demonio, Fentanes! Venga, burrito, saludos a todos allá en 40 y 20, sobre todo a Armando. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Ahí los huevos! ¿Perdón? Hay los una también y termina con una. Bien, trataste de salvar el enlace de todas las maneras posibles haciendo la promoción, ¿no? No, bueno, claro, ¿no? A ver, yo sí quiero invitar a la gente a que no se pierda la academia y creo que esto se hizo con mucho respeto. Sí. Bueno. Y yo felicito a la academia, a Televisión Azteca, porque qué bonito está todo lo que montaron. Sí. Y les deseo mucho éxito. También les deseo mucho éxito, obviamente, a mis amigos de Televisa con La Casa de los Famosos. Y los que somos de alguna manera espectadores, ¿no? El público, yo creo que el hecho de que arranquen dos realities, los más importantes de las televisoras al mismo tiempo, creo que va a ser un agarrón maravilloso. Y ahora sí, pues que gane el mejor, ¿no? Y creo que son conceptos muy diferentes, ¿no? Que son realities, son conceptos muy diferentes. Te pregunto a ti, mi querido Munir, en lo que estamos listos con el enlace. ¡Ah, ya está Fentanes! Ahí bueno, está nada más la pregunta para que no quede en el aire. Bueno, te voy a hacer a ti, Fentanes. ¿Cómo estás? Antes que nada, muy buenas tardes. Si a ti te obligaran a entrar a la academia o a la casa de los famosos, y así empezamos la entrevista, maestro, ¿tú a dónde te irías? ¿A la academia o a la casa de los famosos como concursante? No, no, Poncho, no. Lo mío no es eso, el espectáculo. Ni una ni otra. No. Un aplauso, vamos a darle un aplauso a Eduardo Fentanes, a recibirlo como se merece.
Antes que nada, gracias, Eduardo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición. La verdad es que lo valoramos muchísimo. La primera pregunta que te hago, a ver, ya que pasaron algunas horas del partido de ayer en contra de los Rayados de Monterrey con polémica arbitral, ¿cómo te sientes? No tanto el análisis del partido, pero tú, ¿cómo te sientes? No me gusta esa pregunta como que es el lugar común, pero te lo voy a hacer. ¿Qué sabor tienes ahora en la boca? Pues la realidad es que ya han pasado algunas horas y el mensaje que acabo de darle al equipo es pues tratar de dejar de lado la frustración que sentimos todos ayer. Esa fue la sensación colectiva en el vestidor al final del juego. La frustración por habernos quedado sin puntos en un juego donde lo que hicimos en la cancha nos generó sensaciones de haber podido llevarnos puntos, ¿no? Pero ya es fecha doble y así como no pudimos regocijarnos después del triunfo de Puebla, pues tampoco nos podemos lamentar del resultado de ayer. Uh-huh. Ya hicimos la revisión del video y ya está nuestra mente pensando en León, que es el domingo. Así es que ya pasando el trago amargo que representó la frustración de ayer. Miguel Lalo, aquí está en esta sala pues un figurón del mundo del deporte. Me refiero a Rubén Ovar Romano. Está... nuevo talento de la narración deportiva, que es el buen Munir, y pues vamos a platicar contigo. No sé si quieran empezar. Yo, a ver, viendo de todas las... Un gusto saludar a Rubén, me da mucho gusto. Igualmente, Lalo. Reconocimiento a tu trayectoria fantástica que tuviste, has tenido, entrenador, y esperamos sigas teniendo muchos años viendo dirigir a tus equipos. Eduardo, mira, para salvo lo que tú quieras decir, obviamente, y lo que quieran, a mí me gustaría arrancar esta plática pensando un poquito, y lo platicábamos antes del aire, de que se está buscando quizá a personajes que le puedan aportar a la selección nacional. Pues a mí me parece que tú tendrías que estar ahí. No sé en qué puesto, no sé. Pero, en la academia. Como en la academia, exactamente. La selección nacional, Eduardo, el hecho de los cambios que se están presentando, ¿qué opinión te merece? ¿Qué tan atractivo sería en este momento para ti el recibir una llamada de la federación? No, bueno, a ver, yo creo, Poncho, que está bien en momentos hacer altos en el camino y revisar qué es lo que puedes mejorar como fútbol, como liga, pero también es cierto que hay cosas que funcionan como han funcionado toda la vida. Es decir, ¿no? Llega un técnico con su cuerpo técnico y trabaja y busca desarrollar, ¿no? Entonces, en este caso, si Javier, como todo apunta o todas las conversaciones dicen, es el que llega, bueno, él armará su equipo de trabajo como lo hacen todos los seleccionadores del mundo y tendrá que desarrollar, ¿no? Estas ideas que han surgido ahora con el caso de Jaime, de tener estos apoyos, me parece que pueden ser ejercicios mucho más independientes que haga el entrenador nacional, que viaje, que conozca, que converse con toda la gente del medio, los que actualmente trabajan, los que están esperando, y empaparse y retroalimentarse. Pero imponer figuras y hacer ejercicios en esta idea de querer innovar, me parece que hay cosas que no deberían cambiar en el fútbol, ¿no? Profe Fentanes, de acá, Munir, impresiones del partido de ayer, qué sensaciones se queda con el gol anulado de Monreal, y lo platicamos antes de que se conectara, el tema del VAR. Acá Rubén tiene su opinión, cree que se está manejando de manera correcta el VAR, cómo le gustaría que se maneje, que tome menos tiempo entre decisiones, que se atrevan más a tomar la decisión en campo y no depender tanto de lo que se dice afuera. Por ahí las variantes de Pierluigi que dice que se meta por ahí el tema de aventar pañuelitos, de tener por ahí turnos en cada tiempo. ¿Qué opinión le merece los temas que le menciono? ¿Qué tal, Munir? Bueno, no tengo conocimiento pleno de esto que me dices, de estas propuestas, pero sí creo que, a ver, es una herramienta que se incorporó, en mi punto de vista, para ayudar a los árbitros en medio de un fútbol que cada vez es más físico, que cada vez es más rápido y que complica probablemente a ellos posicionarse y llegar a poder ver con claridad las jugadas. Esa creo que es la intención base, ¿no? Esto, ayudarles a ver si la línea de gol se cruzó o no, más allá de que hay sensores, ¿no? También el tema de los fuera de lugar, que a lo mejor al asistente lo agarran descolocado.
Insisto, son apoyos que me parece, la tecnología ayuda después. Creo que se ha hecho un manejo en ocasiones, ¿no? Con esta expresión que han utilizado algunas veces de buscar hormiguitas cuando la herramienta es para ver elefantes. Errores claro. grandes que se le vayan al árbitro, que terminan siendo muy injustos porque no son un gol, pero es para grandes errores, no para ver cosas pequeñas. Me parece que ahí se desvirtúa y el árbitro incluso va perdiendo autoridad dentro de la cancha, porque ya hoy el árbitro pues, tiene un apoyo ahí y dice, bueno, espérame, déjame ver. Me parece que en ese sentido la herramienta no le favorece al juego. En su idea original me parece que es buena, por lo que ya comenté, pero pues están pasando los torneos y los años y no parece haber un mejor manejo de la herramienta, en mi punto de vista, ¿no? Hola, Lalo. Primero que nada, saludarte y felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo. Creo que de repente la gente tiene que ver con qué contás y qué es lo que estás haciendo. De repente no tenés un equipo con tanta figura, un equipo muy con mucho fondo de banca. Sin embargo, el trabajo es excepcional. Te felicito. En cuanto a lo de ayer, también para mí estas marcaciones son insólitas. No hay ni diferencia si está adelantado o no está adelantado, y la realidad es que esto perjudica mucho y te perjudica de repente al equipo y te hace perder la cabeza a jugadores y se te van expulsados. Entonces todo esto arrastra una mala decisión, pero lo más importante acá es el fútbol. Creo que lo estás haciendo muy bien, creo que lo que dijiste está perfecto. Es decir, en el asunto de la selección no hay que imponer al técnico nada. Creo que lo que hizo Jimmy, dar un paso al costado, está espectacular, porque la dignidad está arriba de todo, más allá del trabajo. Gracias, Rubén, por tus palabras. Pues digo, lo hablas con conocimiento de causa. Te ha tocado dirigir todo tipo de equipos, desde los que tienen más potencial hasta los que tienen que batallar más con eso. Y tú sabes el impacto que tiene emocionalmente. O sea, llegas al vestidor y está destruida la gente. Si corrieron, se entregaron, con uno menos, lo pudiste empatar. Tú sabes que no... Que queda esa repercusión, y es un trabajo que nos toca hacer, levantarlos y seguir. La realidad es que tanto a Tigres como a Monterrey les competimos de igual a igual, muy distinto al cierre del torneo pasado. Encuentro evolución en el equipo, en la manera de defenderse, encuentro evolución en la manera de sostener la pelota, lo estamos haciendo mejor que el torneo anterior, ¿no? Al final el resultado es el mismo, hablando de derrota, pero las maneras tú sabes que son muy importantes. Y esas están ahí. Le competimos de tú a tú. Al final, con uno menos, los teníamos en su área, pidiendo la hora. Es decir, el ADN que este equipo generó el torneo pasado, este conectar, contagiar, jugárselo todo en la cancha, lo mantiene, más allá de hoy tener solo 3 puntos de 9. Y estoy seguro que a lo largo de la temporada, si lo vamos sosteniendo, nos va a volver a entregar un buen resultado al final de cuentas. Oye, Lalo, van el domingo a León y después se arranca esta aventura de la Leagues Cup. A ver, ¿cómo tomar esto? ¿Cómo enfrentar un torneo así? ¿Qué opinión te merece? Independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pues ya está. Pero El torneo me gusta, Poncho. Okay. El torneo en lo particular me llama la atención, o sea, poder competir contra equipos de otra liga me gusta. Creo que es una buena oportunidad, es una ventana. Creo que el timing no es el adecuado. Okay. Es decir, ¿no? Compites contra equipos que traen 25 jornadas jugadas, bueno, traerán más porque ellos todavía juegan un par de fechas más, pero ¿no? Nosotros que recién arrancamos, me parece que la calendarización podría ser mejor. Tal vez tendrías que adecuar tus calendarios a las competencias de otro lado, ¿no? Porque vamos rezagados y adelantados contra Sudamérica, paras para jugar la Leagues Cup, ¿no? La calendarización no me parece adecuada, el torneo en sí, la idea me parece buena, creo que puede arrojar cosas interesantes. Nos abre una ventana para mostrar lo que estamos haciendo. En caso como los jugadores que yo tengo, por ejemplo, que tengo mucho jugador de cantera, es una muy buena exposición, es una gran oportunidad, pero sí creo que la calendarización podría ser mejor. Es algo que hace un año se externó, me imagino intentaron encontrarle y pues no la habrán encontrado de manera y se repitió en el mismo esquema, pero los que sí participaron en el torneo pasado, yo no tuve la oportunidad de dirigirlo,
externaron esto, ¿no? Que por ahí la calendarización no era la ideal y coincido en ello. El torneo me parece que es una buena idea, más no el timing. Profe, tres preguntas. Uno, si se llega a lesionar un jugador clave en el funcionamiento en Necaxa en un torneo como la Leagues Cup, ¿qué sensaciones deja? Obviamente sabemos lo que nos va a contestar. Otra, lo que yo plantearía es un torneo interesante, pero no sería ideal que un año se juegue totalmente en México, un año totalmente en Estados Unidos, que obviamente jamás van a aceptar que suceda eso. Vivimos en un mundo muy bonito y la sonrisa acá lo dice todo. ¿Y qué aprendizaje deja el cierre del torneo pasado? Que justamente lo que mencionaba Rubén, y que hay que felicitarte, a veces con un plantel no tan vasto se hacen cosas muy buenas y creo que por momentos del torneo se cayeron, pero creo que las sensaciones en general del torneo pasado fueron muy buenas. ¿Qué condiciones diferentes notas para este torneo y cómo lo van a manejar? A ver, me lanzaste tres. La primera, si alguien se lesiona, bueno, digo, son los riesgos de la competición. En la configuración de la plantilla, pues siempre consideras, ¿no? Tienes dos, tres opciones para suplir, son riesgos propios de la profesión, así es que pues eso no te puede pasar en un entrenamiento, en un partido contra tu sub-23, así es que ahí esas son cosas propias del fútbol, ahí no habrá tema. El de poderlo jugar acá, pues claramente es una ventaja para los equipos de la MLS, jugarlos en sus canchas, con su gente, pues obvio es una ventaja, sabemos que es atractivo para toda la gente de México que vive allá y que probablemente el tema taquilla es mucho más redituable haciéndolos allá, pero deportivamente tienes razón, sería mucho más parejo si también se jugara acá y estoy seguro que veríamos resultados bien distintos también. Sí. No digo para no entrar en esto de que si la MLS ya rebasó y no, y estas historias, ¿no? La realidad es que se juegan las condiciones de ellos y eso es una ventaja para ellos, además de ya traer 25, 27 partidos encima, no solo 4, ¿no? Pero bueno, después me planteabas de lo del torneo, de las sensaciones del torneo pasado. A ver, la realidad es que el noveno lugar no nos hizo justicia, porque con 27 puntos históricamente, en 20 años de torneos de 17 fechas, nunca había habido un noveno lugar con 27 puntos. Sí. Es decir, 27 puntos regularmente te ponen en quinto, sexto, hasta un tercero general. Hubo ya un Atlas de tercero general de 27 puntos. Debimos haber calificado a liguilla directa en condiciones de torneos normales. Fue un torneo atípico, porque 7 equipos hicieron menos de un punto por partido. Sí. ¿No? Los porqués, pues ya son estas conversaciones, probablemente que si los descensos, no descensos, no estas historias, pero 7 equipos hicieron menos de un punto, eso hizo que se apretara lo de arriba y que con 27 puntos, cuando históricamente tendrías que haber entrado a liguilla directa, ni siquiera en octavo, ¿no? terminamos siendo noveno. Pero bueno, fue lo que tocó, la evolución de haber sido último general con torneos de 14, 13, 15 puntos, hacer 27 a la siguiente, es un gran avance, no se reflejó en el noveno, no pudimos salir de play-in, también un play-in muy difícil, porque por diferencia de goles, hicimos los mismos puntos que Pumas, pero por diferencia de goles, teníamos que ganar 2 partidos del play-in, no bastaba con ganar 1, Pumas ganó 1 y pasó, nosotros teníamos que ganar 2, habiendo hecho los mismos puntos que ellos. Y claramente el segundo partido muy condicionado por lo que sucedió en el primero, aquellos goles anulados a Pachuca. Entonces, me parece que no se terminó haciendo justicia deportiva, pero bueno, fue un gran avance, la gente volvió al estadio, se identificó con los jugadores, fuimos el segundo equipo con más jugadores jóvenes, muchas cosas positivas que son nuestra base para competir ahora en este torneo, ya con el compromiso De sostenerse ahí, de ahí donde llegamos. Es más difícil a veces sostenerse, ¿no? Entonces, ahora el reto es estar ahí metidos permanentemente entre los del 10 para arriba y si es del 8 para arriba, mejor. A eso aspiramos. Aún no siendo una de esas nóminas altas, pero ya aprovechando las 2 pretemporadas y lo que empieza a ser un proceso que siempre será beneficioso. Lalo, volviendo al tema de la Leagues Cup, para mi punto de vista, todos sabemos que hay 4 o 5 equipos que tienen que ir por el torneo, ir a buscarlo, ganar. Creo que vos estás en condiciones para este torneo ver jugadores, afinar tu equipo. No estás tan obligado a eso. Y creo que te puede servir mucho para ver jugadores nuevos, ¿no?
Sí, son competencias alternas, Rubén, que ayudan para que la competencia interna se mantenga. Claro. Tú sabes que es bien importante que se sienta todo el mundo con el puesto competido. También te digo que más allá de no ser los llamados a protagonizarla, me queda claro por la historia reciente, ¿no? No solo la del último torneo, tenemos sensación de revancha y por ahí queremos capitalizar. No hizo una buena Leagues Cup el Necaxa el torneo pasado. Y hay una sensación de revancha, así como teníamos sensación de revancha de ser último general, a haber hecho un mejor torneo el anterior, vamos a la Leagues Cup igual, Rubén, vamos con las ganas de avanzar la mayor cantidad de fases que podamos, seguir plasmando esta identidad que ya logramos tener en la liga y que ya se empieza a reconocer, lograrla trasladar allá y demostrarla en canchas de Estados Unidos, vamos con ese reto. Y sí, claramente no llamados, pero con las ganas de en el andar, pues tal vez volvernos protagonistas como estamos empezándolo a hacer, si no en números, pero sí en postura de juego, porque creo que ayer nos disputamos el protagonismo del partido con Monterrey de manera pareja, entonces aspiramos a eso, pero sí, coincido contigo que nos viene bien para hacer mantener viva toda esta competencia interna que es fundamental. Ahora, a ti como profesional, a ti como persona, ¿qué tanto abonará esta experiencia? Van a Minnesota, ¿verdad? Y luego contra Seattle, tengo entendido. Pero como un entrenador profesional, ¿a ti qué tanto te atrae esta experiencia de la Leagues Cup? Esta nueva experiencia de nueva. Mucho, mucho, Concho. Son retos. Claramente uno, bueno, se va volviendo, está tan empapado y vas compitiendo torneo a torneo con los equipos de acá, vas conociendo las plantillas, vas conociendo a los jugadores, a los propios entrenadores. Entonces, es un medio muy local en el que competimos. Entonces, esta oportunidad de ir y enfrentar a otros técnicos, a otras plantillas que nos van a demandar cosas nuevas, al final es oportunidad de crecimiento. Entonces, a mí me gusta la idea. A ver, claramente sería ideal poder estar compitiendo contra Sudamérica, ¿verdad? Como claro. Pasó hace algunos años. Bueno, eso es una realidad. Pero bueno, hay tantos motivos que lo impiden, que bueno, hoy por lo menos salir de jugar con los mismos, salir de enfrentar a los mismos, es una buena oportunidad porque te implica a pues hacer este análisis a fondo, prepararte para cosas diferentes en ese sentido. Y entonces a mí me gusta, me reta. Estoy seguro de que tanto en Minnesota como en Seattle vas a ver a aficionados del Necaxa. Estoy seguro que, vaya, no te voy a decir que una gran banda, ¿no? Que va a estar ya. Pero yo estoy seguro que vas a ver gente ahí en los estadios con playera del Necaxa. ¿Eso qué representa o qué representaría para ti? Pues sí, es motivo de alegría cuando vamos aquí a Ciudad de México, que no está tan lejos, ¿no? Ajá. Y nos recibe esta afición de años, ¿no? Que quedó ahí. O vamos a algunas otras plazas, ahora sobre todo el torneo pasado, con lo que hicimos, nos empezaron a acompañar un poco más. Si aquí en nuestro propio país siempre da gusto, ¿no? Y le pide uno a los jugadores que se acerquen a saludar, a agradecer el apoyo, pues imagínate, ¿no? Ya en otro país, además no son estados cercanos a nosotros, ¿no? Son estados más del norte. Entonces, si logramos tener apoyo allá y presencia de aficionados necaxistas, bueno, pues será motivo de alegría y un compromiso, como lo he comentado, de que esa afición que vaya y nos vea se sienta representada por su equipo, que se sienta con un orgullo de lo que ve en la cancha. Ese es el paso uno, me parece. Después se juega mejor, se juega peor, se gana, se empata, se pierde, pero que esta actitud sea permanente es algo en lo que hemos trabajado mucho desde que llegamos aquí. Profe, antes de la pregunta seria, acá tenemos un güey que se llama Basurto y le gusta subirse a los camiones de los equipos de la Liga MX. ¿Le daría permiso de que se suba en un partido previo ahí al camión del Necaxa? Son espacios difíciles. ¡Por eso lo vetaron! Muy bien. Son espacios difíciles, vestidor sí. Y autobús, son claro. Espacios sagrados. Hay veces que, a mí no me gusta meterme al vestidor de los jugadores aquí en el día a día, por ejemplo, que tienen su espacio, ¿no? En el partido, obvio, sí, pero son espacios que hay que respetar, así es que creo que no se puede. Así es. Que reparta el juguito al medio tiempo. Oiga, profe. Bajándonos del camión de ahí. El partido contra Minnesota, lo mencionaba, que sirve para ver cosas diferentes.
para conocer la mente, cómo plantea un entrenador partidos previos contra equipos con características muy diferentes a lo que te enfrentas a la Liga MX. ¿Ya vas pensando en probar un planteamiento, un parado diferente, o vas con prácticamente lo mismo y la misma formación que mandas generalmente a la Liga MX? No, mira, acá yo creo que en plantillas como la que tenemos acá, creo firmemente en que casarse con una formación no es lo más útil. Creo que la variabilidad táctica, el tener jugadores que puedan jugarte distintas formaciones en el transcurso del partido, te ayuda mucho a competir, y así hemos trabajado. No tenemos una formación base, más allá de que ciertos nombres se repiten, las características de los mismos me permite ponerlos a veces de doble punta, a veces por fuera, a veces de interno, y buscamos la manera de ser más competitivos, que eso es lo que hemos venido a tratar de hacer acá, ¿no? No de plasmar forzosamente una idea que a mí me pueda gustar o alguien en particular, sino aprovechando lo que tenemos, ser más competitivos, y eso hemos hecho, así es que eso vamos a seguir haciendo allá, buscaremos la manera de poderles competir, de anularles, pero simultáneamente desarrollar nuestro juego que, como ya comenté, en este torneo está creciendo nuestro volumen de juego ofensivo, así es que es un equilibrio de las cosas. No es 100% contrarrestarlos, pero sí me gusta siempre atender detalles del rival que nos ayuden sobre todo a hacer una mejor fase defensiva, que nos permita recuperar la pelota para a partir de ahí poder desarrollar nuestro juego. Oye, Eduardo, aprovechándote, tu llegada al fútbol quizá no es tan común. ¿Por qué? Porque tú eres de los no muchos entrenadores profesionales que no jugaron de manera profesional al fútbol. Y yo conozco a muchos chavos que actualmente están estudiando para entrenadores, que tienen ese sueño de ser entrenadores, ¿no? Y te verán a ti como modelo a seguir, ¿no? Porque, pues, más allá de dedicarse a ser abogados, que no son futbolistas, pero no quieren ser abogados, no quieren ser doctores, ingenieros, lo que sea, quieren ser entrenadores. ¿Qué les dirías tú a estos, a los chavos que tienen esa ilusión? Y me parece que tú eres una prueba de que, pues, con esfuerzo, con disciplina, con dedicación, sí se puede. ¿Pero qué les dirías tú? Agradezco tus comentarios, Poncho. Pues mira, hace 28 años a mí me daban el título de director técnico en la ENDIT, ahí en el centro de capacitación al lado del Azteca. En el 96, con 19 años, me daban el título. ¡Wow! En ese momento era imposible pensar, bueno, sí era posible, pero no era nada factible pensar que se pudiera trabajar en la dirección técnica en primera división. No sucedía esas cosas en México en ese momento. Empezaban a suceder en Europa y se fue abriendo ese camino. Hoy la realidad es que ya no es ni siquiera tema de discusión. O sea, ya hay tantos entrenadores alrededor del mundo que no hicieron carrera profesional y que les ha ido bien como técnicos, que ya no es un tema de conversación. Hoy está el camino mucho más abierto para estos jóvenes que hoy aspiren a hacer eso. Y como cualquier otra cosa en la vida, se pueden alcanzar las cosas claramente. Y es algo que a las generaciones de hoy les cuesta más trabajo, pero que, gracias a Dios, yo estuve formado todavía bajo la generación de que sabemos que había que picar piedra, que había que ser resistentes, que había que talachearle, ¿no? Y así empecé, grabando videos, bueno, con gente cercana a Rubén, incluso nunca tuve la oportunidad directamente con Rubén, pero gente muy cercana a él, como Sergio Bueno, Paco Ramírez, Lalo Regis, Ricardo Lavolpe, grabando entrenamientos, haciendo bitácoras, viajando a ver rivales, en las sobremesas, ahí en el Rocco, escuchándolos, aprendiendo, dispuesto a aprender, tomando nota, escuchando, ¿no? Devolviendo trabajos, observaciones, y fue un camino largo, de mucha paciencia, pero lleno de convicción y de fe. Yo sabía que me podía llegar la oportunidad. Y bueno, gracias a Dios se fueron dando las cosas y hoy ya tengo tres equipos en primera división. Sé que tengo todavía mucho recorrido por caminar, pero se pueden lograr las cosas. Hay que tener resistencia, paciencia, que son cosas que hoy día, bueno, cuesta mucho trabajo que las generaciones actuales lo tengan, pero claro. Claro que se pueden lograr las cosas que uno pretende. Ya se te estaba yendo la voz, se estaba poniendo la voz aquí como la de Rubén, ¿eh? Dígase. Rasposona. Ya no fumo. ya estabas casi como el buen Rubén, mi querido Munir. Sí, ya andaba saliendo ahí el gallito. El gallito, no, pero que te agradecemos mucho tus,
tus palabras, porque existe la ilusión. Digo, para cualquiera es difícil. Tú fuiste jugador, claro, obviamente. Lo dijo muy claro. Para cualquiera es complicadísimo, ¿no? En esto que uno quiere, tiene que tener resistencia, objetivos claros y convicción. Y que te apasione. Y él empieza así también, claro. Yo me acuerdo perfecto con él, con Sergio, con gente amiga que lo nombró, que estuvo empezando a trabajar de esa manera, pero después fue buscando el momento, se le dieron las oportunidades y trabajó de abajo, es decir, picó piedra de verdad. Entonces, yo creo que es muy meritorio y la verdad te felicito y ojalá sigan los éxitos. Muchas gracias, Rubén. Agradezco tus palabras porque además entiendes perfectamente lo difícil que es este camino. Así es que agradezco tus palabras. Y obvio, a ustedes les agradezco el espacio. Es muy importante para nosotros, que nos den, digo nosotros técnicos mexicanos, ¿no? Que estamos arrancando carreras de alguna manera, más allá que son muchos años, pero son espacios muy útiles porque la gente te va reconociendo, te va identificando, ¿no? Y es a veces donde nos quedamos a veces rezagados. Y nos sacan los lugares también a veces, porque no tenemos esta oportunidad de mostrarnos, de conversar y que se conozcan las historias. Porque hay mucha gente más que tiene un respaldo igual o mejor que el mío incluso, ¿no? Así es que gracias por el espacio. Oye, Eduardo, pues mira, aprovechando que estás tú, obviamente, también te va a picar a ti, Miquel Munir, a ti, Rubén. Les va a hacer esto que es común, ¿no? En los programas deportivos en todo el mundo, que le llaman el rapid fire, ¿no? Que son preguntas como de asociación de ideas. Les voy a decir una palabra y me dicen, pues, brevemente lo que se les venga a la mente, ¿no? A cada uno de ustedes, ¿les parece? Va. Venga, Lalo, empezamos. Vamos a empezar contigo, mi querido Lalo. Me contesta lo que se venga a la mente. ¿Te parece bien? Ok. Venga. Promotores. Un mal necesario. Munir. De a Wilson. Coincido, un mal necesario. Mal necesario, bien. Necaxa, Lalo. Mi equipo. Munir. Liguilla. Un paso importante también en mi carrera. Muy bien. Santos, Lalo. Agradecimiento. Canijos, que nos ganaron la final contra mi Toluquita hace unos años. Hermosa experiencia. Ricardo La Volpe. Maestro. Lo amo. Para mí, el mejor técnico que tuve en mi carrera. Sí, muy bien. Rubén Omar Romano, y también vas a contestar tú. Rubén Omar Romano. Resistencia. Que regrese. ¿Ya no lo quieres aquí o qué? No, sí lo quiero mucho acá, pero que regrese a las canchas. No, claro, ¿no? Claro. A ver. Honestidad. Mira. Y perdón, Poncho. Adelante. Y resistencia porque, a ver, lo que le toca vivir a Rubén, ¿no? Todo lo de las finales, lo que le tocó vivir en su vida personal, ¿no? Resistencia. Muy bien. Y respeto. Muy, muy, muy bien. Selección nacional, Lalo. Un objetivo. Ah, mira. En un futuro. Sí, también objetivo. Siempre sí. Un técnico tiene que tener ese tipo de objetivos. Descenso. Que regrese. Por dos. Sí, sí. Competencia. Liga de ascenso. Extinguida. Liga de extinción, ¿no? Sí, lamentable, pero extinción. Y para concluir este rapid fire, Burro Van Ranking, ya que es su programa. Burro Van Ranking. Crack. Despedido por el tremendo clipsazo que se acaba de aventar pedorreando las almohadas de la academia, ¿eh? Actorazo. Eso. Venga, muy bien, muy bien. Oye, gracias, gracias. Lalo, tenemos aquí unas fotos. Todavía tienes un poquito de tiempo, ¿ah? Porque tampoco te queremos. Me quedan 4 minutos. A la 1 entro a una junta justo de Leagues Cup. Venga. De arbitraje de Leagues Cup. Venga, entonces. Van a hacer unas cosas diferentes. Mira, te quitamos 3 minutos para que tengas el otro de colchoncito. Dos minutos. Tenemos aquí algunas imágenes. Mira, ahí estamos viendo este Necaxa, es el último campeón del Necaxa, Lalo. Me imagino que ubicas a todos, ¿no?
Sí, bueno, ¿no? Ríos, Chepo, Aguinaga, Hermosillo. Qué ¿Quién uniforme. más? Sergio Vázquez. Vázquez. Qué uniforme, El ¿verdad? Ratón Uf, Zárate. uf. Qué uniforme, ese sí es el Ayúdame, uniforme. Rubén. Ayúdame, Rubén. Y Gareda, ¿no? ¿No es Chema y Gareda ahí Sí, junto a Hermosillo? claro. Sí, ¿no? El Sí, Chema y sí, 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 Gareda. cómo no. Mira nada ¿No? más. Sí. A ver, Me otra faltan imagen de los volada. centrales. Ubicas a los centrales, ¿no? No los ubico a los centrales. Pero a ver, No los otra. reconozco así en la foto. Es Marcus López. Marcos López. Y Marcos, y que está en la Montes, ¿no? Montes punta. de Oca. El que está en la punta Montes de alto. Oca. Sí. A ver, otra Sí. imagen, venga, ahí en producción, de volada ya para dejar a Eduardo en la última que te ponemos. Mira, ¿qué me dices de este? Está el Aspe de Peláez. Aspe Peláez, Masai. Vilches, el El Picas. Cuchillo, Ivo, el No. Ahí el Zika. más chimuelo mascaba tuercas, El ¿no? Cuchillo. El Ahí te Cuchillo. recibían con un cuchillo entre los Esquivel. dientes, man. Qué bárbaros. Era que. Pues qué No, pero mira, compromiso, ¿no? ¿no? Plantillas que la gente recuerda. A ver, mucha gente le va al Necaxa por estos equipos, ¿eh? Sí, por La gran supuesto. época de Mucho Necaxa. Sí. necaxista le va por esos equipos. Mucha Pues gente, ¿no? A la fecha te lo menciono, te lo que refiero. la Sí. próxima época de oro del Necaxa sea la tuya, mi querido Lalo. Te dejamos para que te vayas con Muchas tiempo. gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias de veras por tu Abrazote, tiempo. Un honor éxito. platicar contigo. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Y ahí Abrazo, pregunta Muriel, muchas Rubén. cosas ahorita en la Abrazo. junta de arbitraje. Pregunta muchas cosas Te para que se esperamos desesperen. en Abrazo también, Toluca, en unos meses, en Toluca. Gracias. Lalo Fentanes, muchas Gracias a gracias. ustedes. Hasta Gracias. luego. Pues mira, mira, es que me da muchísimo gusto que exista gente como él, Que tan aparezcan decente. jugadores, técnicos jóvenes mexicanos, que Sí. aparezcan. Caramba, y que estén dando resultados, No, por ¿no? Que se echen supuesto. cualquier trompito a la uña, como se A dice. ver, da gusto tener técnicos así, que sean de acá, Sí. no traer de afuera, que O no tengan el mismo carrusel currículum. quemado, Rubén. Ah, o que no tengan currículum, Sí, más que sí, sí, nada, de sí. Sí. repente aparecen. Digo, Bueno, es una yo. buena sorpresa lo de Anselmi, también, buena sorpresa. No, 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 Sí. mira. Pero también no jugó profesional, ¿eh? No, no, no. Igual. Importante. Mira, yo creo que hay que darle obviamente oportunidad a los jóvenes. No hay que olvidarnos de los menos jóvenes, Ah, no, por de los supuesto. veteranos, Esto no pasa pero por. es un balance. Claro, no, no Es un pasa balance por. y en toda la vida tiene que Pasa ser por así. capacidad, no pasa por. Exactamente. Además, luego nos Por quejamos edad. de que no salen entrenadores nuevos o por qué no tenemos entrenadores en Europa. Si no pasa lo de Lalo Fentanes continuamente, estamos más lejanos de tener más entrenadores que se puedan ir. Lo de No, Lalo bueno, es pero espectacular. el tema de irse es muy Es muy complicado. complicado, muy Muy complicado, complicado. no porque no queramos irnos. Yo he querido irme a Sudamérica, por ejemplo, y no te abren las puertas. Está muy cerrado. Y Claro. acá no, acá se abren las puertas para todos. Bueno, hay que aprovechar las oportunidades que se den, ¿no? Claro. Y de veras, creo que hablando de ustedes, Rubén, como entrenadores, la necesidad del ascenso y del descenso es. No, todos, sí, por Caramba. supuesto. Es competir, competir, Cimarrones competencia. ya. Sí, es Adiós. una cosa medio triste. Pero bueno, muy buena la entrevista, ¿no? Muy Muy buena. buena. Digo, La de verdad que muy todos, bien. Muy Gracias. agradable el profe, ¿eh? Gracias, fíjate. Y muy claro en su concepto. Sí. Muy, muy claro, muy agradable. Es una persona Y sí, más preparada, allá se de ve un que. tipo Sí, decente. pero más allá de que puedas hablar bien y expresarte bien, lo importante es que lo que expresás lo demuestres en la cancha. Por Y lo supuesto. Está hace. haciendo. Sí. Exactamente. Si uno se da cuenta, Si no, se cuando vuelve un equipo está un trabajado. vendehumo nada más. Claro, cuando un equipo Y no está es el caso. trabajado, por supuesto. Va a Pues estar muy triste, bien. Basurto. Oigan, no olviden que la Ligue 1 estará con nosotros en Territorio Caliente. ¿Y qué tenemos con Rubén y Anselmi? ¿Qué tenemos? Me están diciendo. Ah, mira, te hicieron esta tabla comparativa, mi querido Rubén, cortesía de producción. ¿Cómo arrancaste tú en el Sí, está bien. 2005? Que ahí volabas, mi querido Rubén. Sí, no, a Fíjate, ver, hay no se mucha. olviden de esto, No, amigos. no, pero hay mucha similitud. Yo me acordaba de. ¡Hombre! Es decir, incluso en la forma de jugar, en el parado, yo tenía lo mismo. Jugaba con tres de repente Mira cuántos goles a y favor, tenía muy Rubén. buenos jugadores, tenía un plantel. 12 goles a favor en 3 partidos. ¿Sí? Tenía la conexión con la gente, que fue importantísima también. El equipo transmitía lo mismo que transmite este, ¿eh? 6 a Igual. Rayados le metiste. Sí, a Mira, Rayados seis. hombre, pues ahí Sí, fue está. una gran temporada que, bueno, se corta un poco ¿Fue cuando con. pierden con América? No, pues sí, Sí, ¿verdad? se cortó un poco con lo del secuestro. ¿Esa fue la siguiente temporada o fue? Sí, La ¿verdad? segunda temporada. Sí, ¿verdad? Sí. Se corta con el secuestro, se vuelve otra vez y perdemos en semifinal con América, pero el equipo hubo como un relax de todo lo que había acontecido, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, Cruz Pero sí, Azulinos. la gente conectaba mucho el equipo. Hay que recordar la historia de su equipo Cruz Azulino, sobre todo. Hay que ver lo que hizo aquí don Rubén Omar Romano, ¿eh? Si te ofrecen cualquier equipo de Liga MX ahorita, al ratito, ¿lo tomas? No, cualquiera no. Cualquiera no. Eso es importante, ¿no? ¿Eh?
O sea, regresar, pero ¿con qué equipo? Sí, sí, un equipo que me dé las herramientas para ir en busca del título. Es decir, yo llevo 6 finales. Es decir, 2 de CONCACAF y 4 de Liga perdidas. Es decir, que estuve a un pasito de pasar de un momento a otro, ¿no? Rubén, muchas gracias. Me quiero morir, muchas señor, gracias. Muchas a nombre gracias. De Jorge El Burro Van Ranking, yo soy Poncho Vera. Gracias, se quedan aquí en...